¿Qué pasa, Bedrille? Claro que sí, la encontramos. Hallamos a mamá. Sí, está bien, bien. No le pasó nada. ¡Está bien, no le pasó nada! Sí, ellos tal vez vayan al hospital porque yo tengo algo que hacer. ¡Ya te dije que yo tengo que hacer algo! ¡Ellos irán al hospital! ¡Yo te llamo más tarde! ¡Sí, tengo algo importante que hacer, Bedrille! ¿Entiendes? ¡Deja de preguntarme! ¡Buscaré a ello! ¡Voy a encontrar a ese hombre! ¡Ya cuelga! Dijiste que ibas a encontrar a Ayub Taskin. Ajá. Pues Ayub Taskin te encontró a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pudiste hacerle eso, mamá? Te voy a matar. ¿A quién vas a matar, eh? Pobre estúpido. Ese es mi hijo. Bien hecho. Buen escape. ¿Qué haces? ¿Eh? Soy tu papá. ¿Tu papá? ¿Intentas golpearme? Te voy a partir la cara. ¿A mí? Tu madre dejó. Dejó a tu padre y se casó con un completo extraño, hijo. ¿Y vas a partirme la cara a mí? Debes ir allí y romperle la cara a él. Mira esto. Solo mírate. ¿Cómo puede ser un Taskin? ¿Eh? ¿Cómo piensa ser la cabeza de esta familia después de mí? ¿Después de ti? Antes que tú. Mi abuelo me dará todo su dinero y todas sus posesiones también. ¿De qué estás hablando? Digo que Ayub Taskin, papá, pronto cumpliré 18 años. Y cuando suceda, todo eso será mío. Todo. Y tú estarás detrás de los barrotes. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Pretendes ser un señor? Serás un pobre mediocre, igual que tu abuelo. ¿Sabes por qué? Porque eres un perdedor. Un perdedor. Te mataré. ¡Kazan! 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 ¡Vete! ¡Anda, corre! ¡Corre, maldito! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ve tras él. Ve tras él, estoy bien. No, está bien, olvida eso. La policía ya lo atrapará. Tu madre te necesita. ¿Seguro estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien.
¿Qué te pasó, hijo? Nada, nada, no me hizo nada. Estoy bien. Hay que irnos. Enfermera, ¿es muy grave? Siento mucha tensión y después mi corazón empieza a latir rápidamente, como un ataque de pánico. Vas a estar bien, madre. Te pondrás bien. ¿Verdad, enfermera? La presión y el pulso están normales. Ay, tal vez ese aparato no sirve. Dijo ataque de pánico, ¿no escuchó? Bien, regresaré más tarde. Ahora descanse, señora. Gracias. Todo por la culpa de Gulperi. Meter a mi hijo y a mi nieta en problemas no le bastó. Te puso en peligro a ti. Ay, casi te mueres, Seima. ¿Y ahora qué culpa tiene Gulperi, abuela? Si ella no hubiera salvado la vida de mamá. Tú no defiendas a esa mujer. Kadir. Hola, hijo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vino a verme? No, claro que no. Dice que vino a traer a Gulperi. Entonces salvaron a Gulperi, ¿no es cierto? Madre. Mi amor. Es tarde, es tu hora de dormir. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Mamá, ¿tuviste miedo? Yo sí, mucho. No, no tuve miedo. Todos mis temores desaparecen cuando pienso en ti. Mira quiénes vinieron. Chicos, pasen. Nosotros ya nos vamos. Bien, Khan, despídete de tu madre. Ella está bien y es hora de dormir. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El doctor dijo que si quieres te dan de alta de inmediato. ¿Pero tan pronto? ¿Qué clase de doctor es? ¿Me deben dar un tiro para quedarme en el hospital? Bueno, si tú quieres, eso dijo el doctor. Debe quedarse bajo observación esta noche. No vivió algo sencillo. ¿Dijiste sencillo, abuela? Escucha, no quiero que te quedes en el hotel, ¿está bien? Te vas a quedar en casa de mi hijo esta noche. Pero no quiero darles molestias. No te apartaré de mi vista. Ya perdieron el camino cuando los descuide un tiempo. Artemis, pide un taxi y vámonos juntas. No, yo me quedaré con ella. Está bien. Creo que yo también me quedaré aquí esta noche. A ver, Superman, ven. Mira, ahora mi hija Artemis y yo nos quedaremos esta noche en el hospital, ¿sí? Y tú te quedarás con la abuela Zuna en nuestra casa, ¿de acuerdo? Jugarás y cenarás con la abuela y se van a divertir, ¿está bien? ¿Y si la abuela Zuna no quiere? Claro que sí. ¿Por qué no iba a querer? No digas tonterías. ¿Quién no querría estar contigo? Zuna, Gulperi arriesgó su vida por mí y por todos. Lo menos que puedes hacer es cuidar a su hijo. Vamos, campeón. Ahora dame 5. Eres muy fuerte, Superman. Mamá, él no te lastimó, ¿verdad? No, mi amor, estoy bien. Me trajeron solo por precaución. Mamá, no estás bien. Ojalá no hubiera pasado esto, pero por desgracia, no podemos regresar el tiempo. Escucha. Hablamos con el abuelo. Y dijo que me dejara todo, posesiones y dinero. El señor Jacob nunca deja de comprar a las personas. Él no me está comprando, madre. Al contrario,
Yo me quedaré con todo. Y puedo comprarte una casa, si quieres. Al lado del Bósforo y quizás con un gran jardín. Puedes vivir ahí con Khan y con Bedrille. Oye, ¿a qué viene esto, Hassan? Espera, Bedrille. Mamá, si tú quieres, viviré contigo, pero con una condición: que te divorcies del abogado. Tal vez puedas comprar una casa en Etiler. Donde mi madre quiera. Pero con esa condición. Sin el abogado. Hijo, no deberías confiar en tu abuelo. Mira a tu padre. No quieres terminar como él, ¿cierto? Voy a sacarle sangre, señora. Bedrille, ve afuera. ¿Por qué? Que te salgas. Hassan, pero no me desmayaré si veo sangre. Bedrille, ya sal. Voy en un segundo. Perdone. ¿Ya terminó la enfermera? Solo quería venir a verlos. O bueno, a tu madre. ¿Y para qué? Quería decirle que lamento que haya tenido que pasar por ese incidente. Y agradecerle por salvar a mi madre. Oye, ¿y tú sigues con esa mala actitud? ¿Esto significa tener mala actitud? Hassan, ¿sí te das cuenta de la crisis tan grave que estamos viviendo? Por fortuna, nuestras mamás están bien ahora. Al menos podrías animarte un poco. Tal vez no estoy de humor porque rompí con mi novia aparte de esto. Pues hasta el día de ayer éramos felices. Pensaba que nos queríamos mucho, soñábamos juntos. No sé cómo terminamos así. Así es la vida. No prolonguemos más esto. Hassan, pero déjame darte un consejo. Un consejo de amiga. Nunca reprimas tus emociones. No tengas miedo de demostrar tu dolor, rabia o alegría ante ninguna persona. ¿Terminaste? Con permiso. ¿Está dormida? Está descansando. Gulperi, eres una persona muy buena. Muchas gracias por el sacrificio que hiciste. Y por salvar a mi madre. En serio, te lo agradezco.
Pedrille, ya vámonos. ¿A dónde? A casa. Pero yo pensé que me quedaría aquí con mi mamá para acompañarla. Está acompañada aquí. No nos necesita. Vámonos. Están aquí. Me da tanta alegría que vinieron mis niños. Ay, mi nieto, qué guapo estás. ¿Están bien, hijo? Bedrille, ¿estás bien? Estamos bien, pero mamá está en el hospital. ¿Y Ayub? ¿Ya hay noticias sobre él? ¿Hassan? Abuelo. Oye, ¿podemos hablar? ¿Le pasó algo a mi hijo? Díganme. Tu hijo está bien, abuela. No te preocupes. Tranquila. Así es la vida. Nunca se sabe qué pasará. Vuelven a sus asuntos, mujeres. A la cocina o a donde tienen que estar. Ven, hijo. Siéntate. El de mi padre hizo que hospitalizaran a mamá y después él huyó. Y me llamó después de eso, hijo. ¿Fuiste tú quien le dijo que te entregaría todas mis posesiones? Así es. No lo evité. Hiciste muy mal. No debiste decirle, porque dice que va a matarme, que él va a venir a mi puerta en un día común y me matará. Idiota. ¿Dijo dónde está? No. ¿Quién sabe dónde se esconde? Abuelo, te voy a decir algo. Pero que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Sí, claro. Dilo. Cuando yo era pequeño, tú decías, el honor de un hombre es su familia. De ser necesario, literalmente, tomaría una bala para protegerlos. Se convertiría en una y acecharía al enemigo de ser necesario. Y ahora yo lo sigo pensando. Si tengo que utilizar balas, no tengo problema. Pero nunca he disparado un arma, abuelo. Hassan, el primogénito, mi nieto. ¿Quieres disparar un arma? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué
estás haciendo? Tú. ¡Ah! ¿Mojaste la cama? Ay, niño, ¿qué hiciste? Lo siento mucho, abuela. Yo lo limpiaré. Sí, claro, yo no lo haré. ¿Qué estoy haciendo mal? Escucha. Observa, apunta y enfoca. Tienes que centrar la mira, porque tu objetivo debe estar borroso. ¿Entiendes? Sí, pero se me mueve mucho. Ah, por supuesto que sí. Así será. No la aprietes tanto ni la sostengas muy suave. Respira profundamente y mantén tu brazo firme, como sosteniendo un vaso. No debes romperlo y tampoco dejarlo caer. ¡Eso es! ¡Lo hiciste bien! Está en tu sangre, hijo, yo lo sé. ¿De quién lo heredaste? De tu abuelo, por supuesto. Ese es mi nieto. Bien hecho. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Dónde está Khan? ¿No lo has traído? No, voy a ir por él en un momento. Kadir, me siento muy mal. Es difícil superar lo que he vivido. En fin, voy por Khan. Oye, ven aquí, ven. Dame un abrazo. Relájate un poco. ¿Está bien? Él no debe verte así. Yo iré por él, ¿de acuerdo? No, yo iré. Saima llegará a casa pronto. No quiero molestarla. Ya, Golperi, ya basta. Ya deja de pensar en los demás. Que no te incomode. Es su problema si les molesta. Por favor. Es hora de que empieces a pensar en ti misma. Bueno, así no funciona. Mira. Estuve a punto de perderte. Estaba devastado. Hemos pasado por tanto. Pero es la primera vez que me siento tan desesperado. No podía respirar. Pero ahora solo quiero mirar el rostro de mi esposa y dar un suspiro de alivio. ¿Está bien? Tranquilízate. ¿Y si te pierdo, entonces qué sería de mí? Eso no va a suceder, Gulperi. Nadie perderá a nadie, ¿está bien? Saca esos pensamientos de tu cabeza. Mira, ¿sabes una cosa? Creo que todo lo que pasamos también le dio una lección a nuestros hijos. Eso espero. ¿De acuerdo? Lo único que quiero es que seamos una familia feliz. Ya lo verás. Ya lo verás. Tranquila, solo resiste. ¿Está bien? Y entonces tendremos una vida feliz juntos. Voy a buscar a Khan mientras tú te repones. Jacob, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Estábamos muy preocupadas. Salieron muy temprano en la mañana. ¿Tengo que responderte? Hassan y yo teníamos un asunto pendiente, pero ya volvimos. Hassan y yo también tenemos algo que hacer. ¿Qué pasa, Bedrille? Dijiste que iríamos a ver la escuela. Pero hoy no, será otro día. Hassan, pero no deben atrasarse más en sus clases. ¿Por qué mejor no van hoy, eh? Hassan,
Ve a tratar el asunto de tu hermana. Serdar los llevará. ¿Estás lista, Bedrille? Sí, claro, abuelo. Entonces vayan. Sí, vamos. Que les vaya muy bien. Iremos en el otro. Vamos, Bedrille. Oh, olvidé mi teléfono en casa, Hassan. Pero ustedes suban y ahora regreso. Está bien. Serdar, guardaré esto aquí. Está bien. Bienvenido. ¿Seima no vino? No, dijo que iría a la estética. Ay, me alegro por mi linda nuera. ¿Y Khan dónde está? En la habitación. ¡Oh! Aquí estás, campeón. Oye, ¿estás aburrido? ¿Qué haces? ¿Campeón? Es un niño sucio y muy desordenado. Él mojó la cama anoche. Oye, no digas eso frente a él. Se sentirá mal. Oye, es normal. No te preocupes. Amigo, estos accidentes ocurren a veces. No te preocupes, no pasa nada. ¿Quieres ir abajo con tu madre? ¿Eh? Vamos. Regreso en 5 minutos e iremos juntos, ¿de acuerdo? Creo que eras tú quien debió haber estudiado. Si no quieres estudiar con la beca del abogado, que el abuelo te pague la escuela. Los estudios no son para mí, Bedrille. Tú debes hacerlo. Ahí está tu novia. Bedrille, no digas tu novia. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Bedrille? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Vinimos a ver la escuela. ¿Inscribiré a Bedrille aquí? Claro, si a ella le gusta. Deja de hablar como un padre, Hassan. ¿Qué, debo hablar como estudiante? Porque tampoco lo soy. Bedrille, adivina quién soy. ¿Selen? Yo pensé que mi excuñada ya me había olvidado. Ay, no, te he echado de menos. Oye, te ves muy bonita. Claro, si no, los chicos no se fijarían en mí. Siempre los consigo primero. ¿Eso crees? Voy a estudiar aquí. Genial. Hoy daré una fiesta. Ustedes irán, ¿verdad? Seguro que sí. Bedrille, no estamos de humor para fiestas, ¿cierto? ¿Por qué lo dices, Hassan? ¿Pasó algo? Mamá está en el hospital. Ven un momento. ¿Por qué no se lo dices? ¿Eh? Di que papá escapó, que secuestró a mi madre. Anda, díselo. Cuéntaselo todo. No irás a esa fiesta. Oiga, no es nada serio, ¿verdad? No, está bien. Solo tuvo gripe. Lo lamento. Gracias. Por cierto, es una fiesta privada. Es decir, no invité a cualquiera, ¿eh? Ustedes irán, ¿cierto? Como si yo necesitara ir a tu fiesta. Bedrille, ven, te voy a presentar a mis amigos. Por supuesto. Bedrille, no es un buen momento. Hassan, ya basta. Al menos déjame ir al baño. Ve, pero no tardes. Pues yo te acompaño. Estaré esperando aquí.
¿No está prohibido maquillarse? Esto es solo humectante, Bedrille. Ten, te lo regalo. No, gracias. Si no, Hassan se molestará. Qué extraño chico. Aunque me gustan así de raros. Terminamos, pero creo que no era el destino. No sé. Tal vez ellos se reconcilien. Artemis debió hacer algo para que salieran de inmediato. Y no puedo entender qué. Sí, yo tampoco. Pero no durarán mucho, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? No. No es que sepa algo o no. Pero pienso que ellos no son el uno para el otro. ¡Pedrille! Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hassan, ¿por qué vamos tan deprisa? Querías ver la escuela y lo hiciste. No puedo seguir viendo. Bedrille, tendrás tiempo suficiente para verla cuando estés inscrita. Además, mamá debe firmar esto. Ah, ya sé lo que planeas hacer. ¿Quieres ver a mi madre? Es eso. Está bien, vamos. Vaya, vaya. ¡Hassan! Pecas, este no es un buen momento. Hablamos luego. No, ahora es un buen momento. Pedrille, va al auto. Ahora voy. Toma esto. ¿Qué quieres? Tú no piensas ir a la fiesta de Selene, ¿verdad? ¿Querías preguntar eso? ¿Qué tiene de malo? ¿No puedo preocuparme por ti? Sí, puedes preguntarme y preocuparte. Pero esa no debería ser tu pregunta. Ya te dije que no iría. ¿Por qué insistes? Bueno, es que no quiero que vayas y quiero asegurarme de que no cometas un error. Te lo aseguro. No voy a ir. No soy un tipo que vaya a fiestas cuando tengo tantos problemas. ¿No lo sabes? Pero yo no dije que te gustara ir a fiestas, solo te pregunté. Ah, bueno, ¿y entonces por qué sigues cuestionándome? No lo haría si me conocieras bien. Está bien, olvida que pregunté eso. En realidad, haz lo que quieras. No me interesa. Muy bien, gracias. Gracias por dejarme ir porque estás cuestionándome cuando no te interesa. Nos vemos. Cuídate, nos vemos. Creo que las cosas no andan bien. Eso es lo que pasa si siempre lo sigues como un cachorrito. ¿Lo ves? Ya no le interesas. De hecho, se fue sin querer mirar atrás. Oye, ¿por qué ahora siempre me estás molestando, eh? ¿No entiendes esto? Hassan y tú terminaron. Ya se acabó. ¿Por qué sigues tan obsesionada? ¿Por qué me atormentas como una pesadilla? ¿No lo entiendes, Selene? Eres como una pesadilla, Selene. Ustedes terminaron, Selene. Escucha, cabeza roja. Hassan no se ve nada bien. Incluso está muy cambiado. Está actuando y comportándose de forma extraña. Y tú pareces distraída, Artie. Pero yo veo que le pasa algo. ¿Y eso a ti qué? Si pasó algo o no, no es asunto tuyo. Todo lo que tenga que ver con Hassan es mi asunto. Por eso es que voy a averiguar qué sucede. Veamos qué clase de suciedad descubro esta vez. Perdiste la razón, me das vergüenza. Ya sabía que te gusta entrometerte en la vida de los demás, pero pasaste el límite. No esperaba tanta locura de ti. Siento pena por ti. De verdad.
no estás pensando claramente, mi amor. ¿Qué hacías en el auto de ese imbécil? Escúchame, no me conformaré con lastimarlo a él. Acabaré con su hija, su madre, su familia. Ya lo sabes. Mamá. Mi amor, te extrañé. ¿Estás bien? Estaba muy preocupado por ti. Siempre te veo en mis sueños. Y veo a mi papá. Por eso me pasó algo ayer. ¿Qué te pasó? No es nada, solo un pequeño accidente. Hablaremos después. Ahora quiero cerrar la puerta, así es que entra. Sí, mi amor, ve a lavarte las manos, anda. ¿Qué pasó? Ya te contaré. Ahora debo irme. ¿A dónde? No, Kadir, por favor, no vayas a ningún lado. Quédate aquí. Relájate, cariño. Preguntaré a la policía si tienen una pista sobre él. ¿De acuerdo? No tengas miedo. Se mantendrá la vigilancia fuera del edificio las 24 horas. ¿Está bien? Pero no podrás salir de casa en algunos días. Quédate tú también. ¿Hay algo que no me has dicho, Gulperi? ¿Eh? Dime qué te pasa. ¿Eh? Dime. Mírame a los ojos, mírame. ¿Pasa algo? Dímelo. Ayub dijo que te mataría si no me divorcio de ti pronto. ¿Eso es todo? ¿Sabes cuántas amenazas de muerte he recibido en mi vida profesional? Si me encerraran en casa cada vez que me amenazan, no podría trabajar. Tranquila, no te preocupes. Bueno, Kadir, no es lo mismo. Ahora es diferente. ¿Qué no te das cuenta que lo que quiere es vengarse? Después de lo que te hizo, solo espero que ese infeliz se cruce en mi camino. ¿Está bien? Recuerda, no vayas a salir, por favor. ¿Qué está pasando, chicos? Vinimos a ver a mi madre. Eso me alegra. Bueno, adelante, pasen. Madre, ¿estás bien? Oh, ay, mi niña, no sabes cuánto quería verlos. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Hijo, bienvenido. Gracias, mamá. ¿Alguna noticia? ¿Aún han atrapado a ese maldito? No. Kadir fue a la estación de policía, no tarda. ¿Tienen hambre? Puedo prepararles algo. No, no nos quedaremos mucho tiempo aquí. Bedrille se cambiará de escuela y ocupamos tu firma. ¿Por qué vas a cambiar de escuela? Pensé que te gustaba estar con tus amigos. Sí, de hecho sí me gustaba. Pero esta me gusta más. Tiene mejor nivel de inglés. No tienes que entrar en detalles, Bedrille. Te dirá, ¿no te enviaré una escuela que yo no pueda pagar? Sí, por supuesto. ¿Es una escuela privada? Sí, ¿conoces la escuela de Artemis? Es esa. Mamá, yo me encargo. Yo pagaré la escuela de Bedrille. No te preocupes. Hijo, ¿y cómo vas a hacerlo? No es tu dinero, es de Yakub Taskin, lo sabes. Es inaceptable. Bueno, ya lo decidí, madre. Ay, por favor, ¿no puedes firmar esto ya? Hija, solo déjame pensarlo. No puedo firmar ahora. ¡Uf, mamá, uf! A ver, no te estamos pidiendo dinero. ¿Quieres que seamos pobres por tu orgullo? Mamá, es cierto. Es el dinero de Yakub Taskin. Pero tenemos derecho a ese dinero. Hijo, no estoy diciendo que no lo haré, entiéndeme. Solo les pido tiempo para pensarlo, es todo. Envejeceremos si te damos tiempo, madre. Anda, Hassan, vámonos. ¿A dónde van? Está bien si es el dinero del abogado, pero no cuando es el de mi abuelo.
Espero que reflexiones sobre eso. Y por favor, cierra bien, ¿de acuerdo? El jefe de distrito lo aprobó. Su residencia ha sido puesta bajo protección, Kadir. Se lo agradezco mucho. Comandante, ¿hay alguna noticia sobre el fugitivo? Su descripción se envió a las unidades y estaciones de policía. Lo están buscando. Seguramente contactará a su familia. Está bien, Kadir. Estamos trabajando en ello. Lo capturaremos muy pronto. No se ha ido. No escapó. Sigue cerca. De eso estoy muy seguro. Está bien. Lo atraparemos eventualmente. No te preocupes. Bien, se lo agradezco. De nada. Muchas gracias. Ah, por lo que más quiera, una limosna. Gracias. Por lo que más quiera, una limosna. A ver, espera. Claro. Un momento. Aquí tiene. Gracias. Toma tú también. Que les vaya bien. Ay, por favor. Protéjame, Ayub. Que nos podamos reunir con él lo antes posible. Cumple nuestras oraciones, te lo imploramos. Oh, vamos a sentarnos. Estoy cansada. Ay, Kader, ya. Ahora perdí a mi hijo. Al final se me escapó de las manos. Y yo no pude protegerlo. No he sido buena madre para ninguno. No digas eso, mamá. Ya verás que te reunirás con tu hijo. Señora, tengo hambre. Deme algo, por favor. Eres un hombre fuerte. ¿Por qué estás pidiendo? Consigue un trabajo. Pídele a alguien más. ¿Y cómo sabe que soy fuerte? ¿En serio? ¿Tú me devolviste a mi hijo, Ayub? Mamá, tranquila. No llames la atención, por favor. Tranquila. Amigo, ¿cómo estás? Intento estar bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, como siempre. Oye, ¿volviste al trabajo? Me alegro mucho. Esto hacia mi padre. Y yo intento mantener vivo su recuerdo. Las personas como Seyid, es decir, las buenas, nos olvidan de pronto. Ojalá no te hubiera detenido ese día. ¿De qué hablas, Kazan? Bueno, tu padre aún debería estar vivo. Pero el mío no. En fin, debo irme. Te llamaré después. ¿En serio? Solo cuídate. Tú también. Cuídate mucho. Oh, estás más delgado porque no comes, hijo. Debes cuidarte. Hermano, si aún tienes hambre y quieres más, puedo ir a comprarte otro. No. Solo denme dinero.
¿La rica esposa del señor Jacob sale con esto? Hubiera traído más si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido. Yo sí sé. Pronto iré y se lo quitaré. Yo mismo al señor Jacob. No te preocupes. ¿Cuánto tienes tú? Yo honestamente no recuerdo cuánto traía, hermano, pero... ¿Qué pasa con ustedes? Tienen menos dinero que yo. Esto es lo que haremos. No le dirán a mi padre, ni a nadie que me vieron. Esto quedará entre ustedes. Les haré llegar mi dirección y ustedes me llevarán suficientes provisiones. ¿Por qué necesitas provisiones, hijo? Puedo traerte dinero, sí. Y así puedes cruzar la frontera. Si no, van a atraparte, hijo, por piedad. Mamá, ¿qué estoy diciendo? Haz lo que te digo solamente. De acuerdo. Ahora, váyanse. Ahora. Cuídate mucho, ¿sí? Nos vemos, hijo. Yo te llamo. No toques el timbre. ¿Por qué no, hijo? Solo voy a agradecerle. Buen día, señora Suna. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Quería agradecerle por cuidar a Khan anoche. No lo habría hecho si no fuera por mi hijo, y eso lo sabes. Tu hijo es un monstruo. Cuéntale a tu mamá lo que hiciste. ¿Qué hiciste, amor? Mamá, anoche... El sucio orinó la cama. Está muy mal educado. Lo siento. Disculpe, esas cosas suceden en solo un niño. Si quiere, deme las sábanas, las lavaré abajo y se las traeré. No, yo no las voy a tocar. Tú entra y tómalas. Vamos, hijo. Tú no te levantes, Seima. Es la conserje. Vamos a entrar. ¿Yokan? Hola, Artemis. Lamento molestarte. No me molestas. Es que no he recibido buenas noticias últimamente. Y me asusté, lo siento. En realidad, tampoco llamo por buenas noticias. Te escucho. Dímelo ya. Es que hoy Hassan vino a verme. ¿Y? Lo noté un poco raro. Me habló de una forma diferente. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que mi padre tenía que vivir y no el suyo. Me dejó intrigado. Le llamé, pero no contesta. Yokan, Hassan no ha estado bien últimamente. Digo, ninguno de nosotros. Ya sabes, asuntos complicados. Es solo que no quiero abrumarte contándote esto. Seguimos en comunicación. No quiero que haga algo malo. Está bien, tú no te preocupes. Te avisaré si noto que hay algo raro. Está bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ay, Hassan, ya. ¿Qué más tienes que hacer para que estés tranquilo? ¿Se siente mejor? Estoy bien, gracias. Me robaron el teléfono y la cartera, pero eso no importa. Ocurre mucho en estas calles, pero está vivo y es lo que importa.
Gracias por su preocupación. Le estoy agradecido. Hay una estación de policía muy cerca. Quizás debería ir. Está bien, lo voy a hacer. Gracias. Lamento lo ocurrido. Ya limpié la habitación y cambié las sábanas. Sí, está bien. Gulperi, ¿puedes venir? Espera, hijo. Soy una estúpida, ¿sabes? Jugaste bastante bien. En serio, bravo. Te felicito. ¿De qué hablas? Me equivoqué. Te subestimé. Eres más astuta de lo que pensaba. Pero no pude imaginar algo así. La Gulperi que se sacrifica. La Gulperi que arriesga su vida por la exesposa de su marido sin siquiera dudarlo. Te has convertido en heroína ante los ojos de todos. Hasta ante mi hija. Es increíble. Bien hecho, eres muy buena, en serio. ¿Qué estás diciendo? Lo hice para que nadie resultara lastimado por culpa mía. No es lo que estás pensando. Tú bien sabes que Jupp nunca te haría daño. ¿Quién sabe? Tal vez planeaste todo esto junto con él. En realidad estoy empezando a creerlo. ¿Qué estás diciendo? La vida es muy extraña. Vi a Kadir mirándote con todo ese amor. Supe que se casaron. Y escuché cuando te decía cuánto te he amado. Y yo soporté todo eso. Aunque fue muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte. Pero logré soportarlo. Pero nunca pensé que algo tan insignificante como eso me haría sentir tan mal. ¿Sabes dónde es? Este era el lugar privado de Kadir y mío. Un espacio seguro donde nos refugiábamos cuando queríamos huir de todo. Prometimos no decírselo a nadie. Ese sitio era nuestro, Gulperi, ¿entiendes? Era solo nuestro. También me robaste mis recuerdos, me robaste mi pasado, me robaste todo, ¿entiendes? Ese sitio era nuestro lugar privado. También eso me quitaste, me robaste toda la vida, viniste a destruirme por completo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Respóndeme, ¿qué clase de plan fue ese? ¿Cómo lo deslumbraste? Nada de lo que estás diciendo tiene que ver conmigo y ya estoy cansada de siempre escuchar las mismas tonterías. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Te dije que me respondas! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Eh? Buenos días. Buen día, abogado. ¿Van a necesitar algo? No, gracias, abogado. Gracias. Artemis, ¿en serio estás escucha? Loca, no puedo creerlo. Ella siempre hace eso. Siempre juega a ser la víctima. Es que tú no viste nada. Bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Yo te lo diré. Mi madre le lanzó agua hirviendo a Gulperi. Seima. ¡Seima! ¿Es verdad eso? Hijo, tranquilízate. No fue nada serio, exagera. Tú cállate, madre. Seima, ¿qué significa eso? ¿Lo hiciste sí o no? Oye, no lo hizo a propósito. Además, Gulperi la provocó. ¿Por qué dices que la provocó, mamá? ¿Cómo iba a hacer eso? Por favor. Estoy harta de esto. Ella se hace la víctima. Y yo siempre soy la culpable de todo. Estoy muy cansada. ¡Ya basta! ¿Qué tonterías dices? ¡Ella te salvó la vida! Todo eso ocurrió por su culpa. ¿Que no te das cuenta? Pero le lanzaste agua hirviendo, mamá. Está bien. Tranquila, calma. Ya no te reconozco, ya no sé quién eres. No puedo ni quiero quedarme contigo, ¿entiendes? Cariño, espera, ¡Artemis! ¡Artemis! Mi querido hijo debe comer bien.
Mamá, creo que deberíamos enviarle algunas latas también. Ay, no, cariño. Ni pienses que alimentaré a mi bebé con comida poco saludable. Ah, ahora recuerdo. Hay hojas de parra rellenas. También ensalada y más cosas. Trae todo. Ay, se nota quién es tu favorito. Es el colmo. No es fácil. ¿Quién sabe cómo estará pasándola mi hijo ahora mismo? No ha de ser fácil vivir una vida como fugitivo. Date prisa. Debemos irnos antes de que alguien nos vea. Hazlo. ¿A dónde van a ir antes de que las vean? Bueno, vamos a visitar a las familias pobres del vecindario para llevarles comida. Sí, por eso queríamos irnos antes de que nos vieran. No nos gusta alardear, hija. Bueno, oigan, yo voy a ir con una amiga. Solo que no decido cuál ponerme. Ustedes díganme cuál es el más bonito. Ay, tú eres bonita, cariño. Cualquiera se te vería hermoso. Sí. No sé, pero a mí me gusta el negro. Ajá. Y además es más cubierto. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Nosotras? Bueno, llevaremos esto al Instituto de Protección Infantil. Dijiste que era para los pobres. Primero a ellos y después a una casa hogar Bedrille. Tenemos trabajo. ¿Tú a dónde vas, Bedrille? A la fiesta de Selén. Me invito. ¿Qué importa que te haya invitado? No vas a ir y punto. No estamos de humor para fiestas. Pero sería de mala educación. No, no será así. Toma esto y llévalos a tu habitación. Uf, ¿qué quieres? ¿Que lloremos el resto de la vida? Además, nadie resultó herido. Está un poco nerviosa. En fin, no me esperen esa noche. Haré algo. Sí, está bien. Toma uno. Vamos, come, hijo. Anda. Anda. Vamos, deprisa. Trae lo demás y vámonos. O si no, ahora sí nos van a descubrir. Es hora de irnos. Abre el auto. Hassan, ¿te acompaño? No, no me acompañes. No me llevaré el auto. Hassan, mira, si necesitas algo... No, Serdar, nos vemos. Gracias. Cuídate. Artemis, Artemis, espera. ¿A dónde vas? Espera. No te canses, papá. Yo ya no regresaré a ese apartamento jamás. ¿Le tengo miedo a mi mamá? ¿Lanzar agua hirviendo? ¿En serio está demente? ¿Quieres calmarte, pequeña? No te estoy pidiendo que regreses, pero cálmate. Es mejor que hablemos. ¿A dónde vas a ir? Saliste furiosa, ¿eh? No lo sé. Tal vez a la casa de alguna amiga. No seas tonta. No lo voy a permitir. ¿Sabes qué debemos hacer? Nos quedaremos en casa de Gulpere, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Y crees que quiera? Porque ha tenido muchos problemas por nuestra culpa. Claro que sí, mi amor. No está enfadada contigo. Se pondrá muy contenta. Anda, cálmate, tranquila. Mi niña hermosa. Está bien, mi amor. Oye, ¿te duele? No, hijo, no me duele. ¿Gulpere? ¿Cómo estás? Estoy bien. Date la vuelta, déjame ver. Que no, tranquilo. Mi mamá se quemó con agua hirviendo. Le puse crema. ¿Mejorará? Oh, bien hecho. Anda, vamos al hospital. No, no es necesario. Estoy bien. Gulpere, ¿no necesitas algo más? No, cariño, te lo agradezco. Oye, me gustaría disculparme en nombre de mi madre. Tú no te mereces nada de esto. No tienes por qué disculparte, Artemis. Tú no hiciste nada malo. Artemis no quiso quedarse arriba. Así que... Por supuesto. Eres más que bienvenida. Khan, muéstrale a Artemis dónde se quedará. Anda.
Estás bien, ¿verdad? Dime la verdad. Estoy bien, en serio. ¿Qué es esto? No es nada. ¿Qué es esto, Kadir? ¿Qué pasó? Ya pasó. Dime qué te pasó en el cuello. Es que un carterista llegó por atrás y me golpeó. Y me robó la cartera y el teléfono. ¿Y no lograste verlo? No, llegó por atrás y me golpeó. No es nada serio, cariño.